Hola queridas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos hoy para aprender otra cosa nueva para los párpados caídos. ¿Vais a ver cómo podemos mejorarnos los párpados caídos teniendo unos movimientos para que cada día lo reforcemos más con tener constancia. Lo primero que tengo que decir es eso, que tener constancia. Luego para ponernos a hacerlo nos tendremos que poner o una crema de contorno de ojos o un aceite, ¿no? un aceite que nos ayude a que nuestras manos revalen un poquito, ¿eh? porque son unos movimientos que vamos a hacerlo ya sin perder tiempo. ¿eh? Yo ya me he estado echando mmm, mis productos, ¿eh? ya me he echado después de limpiarme, mmm, mi vitamina C, me he echado mi contorno de ojos, y ahora os voy a explicar. Como veis, lo voy a hacer tumbada para que os sea más fácil. Lo podéis hacer sentada, lo podéis hacer de pie, en la postura que ustedes queráis. Pero para mí, ahora mismo, para grabarlo, es mejor y más cómodo. ¿Veis el brazo? El brazo lo vamos a subir, como veis por encima de la cabeza. ¿eh? Y con los dedos nos vamos a estar masajeando esta zona así suavemente hacia arriba con el ojo cerrado. ¿eh? Vamos ahí. Yo abriré en vez en cuando para ver si estoy enfocando. La cuestión es que, como el ojo caído cae sobre el párpado móvil, nosotros lo que vamos a hacer es reforzar este músculo que, si no se trabaja, pues no se mueve. Este músculo le pasa como al vientre, que no se mueve. ¿eh? Entonces nosotros con la mano así, por encima de la cabeza, es una postura muy buena porque podemos trabajar con todos los dedos y nos vamos a estar dando como si estuviéramos tocando el pianito. Haciendo pequeños movimientos hacia la ceja, ¿eh? lo cogemos de la parte que está más caídita. ¿eh? Uno puede estar más caído aquí, otro está un poquito más arriba. Pues nos trabajamos la zona con movimientos de los dedos, siempre para arriba. Nos trabajamos la zona esta, porque esta también es una zona que cae normalmente, cae hacia aquí. Pues nos trabajamos esta zona. Nos tomamos todos los días el tiempo necesario que veamos cada una. Ya sabemos que en toda la constancia. Y el trabajo es lo que hace que mejore. ¿eh? Nos damos masaje en la zona donde el hueso que nos notamos entre el párpado móvil y el párpado de arriba. No lo podemos tirar hacia arriba así. No estirando, sino con una pequeña presión, con el dedo gordo, el ojo cerrado. Yo lo estoy teniendo abierto para ver si estoy enfocando la cámara. ¿eh? Para movilizar el músculo que está siempre parado y es una forma de que nuestra ceja también que cae hacia abajo con el párpado la vayamos subiendo hacia arriba y tengamos mayor amplitud de párpado cada vez y nuestros masajes que tienen que seguir también no sólo en la zona esta de aquí sino que también tenemos que darnos en el músculo de la frente que sujeta todo lo que es el párpado. El músculo sale del ojo, pero se va hacia arriba. Quiere decir que estos movimientos nos los tenemos que dar para reforzar esto. Nos los podemos dar así, ¿eh? con, con la mano, nuestros dedos esta zona de aquí sin darse excesivos tirones sino que nuestro tejido note que hay algo que, que le da movilidad que le da mmm, para que la sangre fluya mejor y el colágeno también fluya mejor en la zona y el riego sanguíneo y esto mismo no lo hacemos en los dos en los dos ojos no lo podemos hacer los dos a la vez con las dos manos solo que yo estoy sujetando la cámara ¿eh? yo podía estar con una mano aquí y la otra aquí y está trabajándome, o incluso si se queréis trabajar uno, pero si sois hábiles con las manos y os la podéis trabajar una con esta mano y en el otro lado con la otra mano, os vaya a dar la misma cantidad de masaje en el mismo lado. ¿eh? vaya ahí a la, a la vez. Dándose los mismos masajes en, la, en las zonas que os pertenecen y vaya a ir más o menos al mismo ritmo. Os vaya a dar también en la zona central para muchas veces que nos salen aquí los, las rayitas de los surcos de los del fruncido del ceño y ya aprovechamos y nos trabajamos pues toda la frente ¿eh? toda la musculatura para fortalecerla sin olvidar que estamos trabajándonos lo que es el párpado caído ¿eh? el párpado caído. Tenerlo en cuenta, el párpado caído. Nos damos así hacia arriba, siempre hacia arriba, nos trabajamos el ojo ¿Mm? con el ojo cerrado. El ojo cerrado, ¿por qué? Porque estamos haciendo fuerza como si nos quisiéramos abrir el ojo, pero nosotros estamos haciendo fuerza al contrario, lo estamos cerrando. ¿Eh? Y esa fuerza que estamos haciendo hace que trabaje todos estos músculos. ¿Eh? Así que nosotros estamos dándonos el masaje hacia arriba como si nos quisiéramos abrir el ojo, pero nosotros estamos trabajando nuestro ojo hacia abajo, mandando la fuerza del párpado hacia abajo. Entonces es una, una fuerza hacia arriba y hacia abajo. La que hacemos hacia arriba la hacemos con la mano y la que hacemos hacia abajo es con nuestro párpado intentando cerrar. El ojo al máximo, ¿eh? con idea que nuestros músculos trabajen y lo fortalecemos. ¿eh? Todo fortalecer, fortalecer, fortalecer y subirnos el párpado. Esto, mientras más lo hagáis, lo hacéis todos los días. Un ratito. Y, y si tenéis la costumbre, os voy a dar un truco. Si por la mañana cuando os despertáis, antes de, de levantaros, que sabéis que hay personas que le cuesta más trabajo de, de, de decir, pues ahora me levanto. Pues antes de levantarse, cogéis vuestro brazo, os lo pasáis en el ojo que empezáis a darse el mmm, masajito y mientras que estáis dándose el masajito que todavía estáis que esos ojos no se quieren abrir aprovecháis y estáis terminando de despertar y ya estáis ustedes con la mano trabajándose el músculo y es un tiempo que muchas veces nos lo estamos lo estamos perdiendo porque mmm, estamos así medio dormilada esto lo puede hacer también los hombres ¿eh? y todas las que personas que tengan el párpado caído Estamos así medio dormiladas. Y, y es un tiempo que mejor nos damos un cuartito de hora para despertarnos, diez minutos, cada uno sabe el tiempo que se da. Pues ese tiempo lo podemos dedicar a darnos nuestro masaje. Que no nos hemos levantado. Pero ya estamos dedicándole el tiempo a nuestros ojos. ¿Eh? Fijaros. Muchas veces cuando se quieren hacer las cosas, se pueden buscar los momentos que son vacíos, momentos vacíos. Que estamos en la cama y a lo mejor estamos con las manos caídas hacia abajo y no estamos haciendo nada, simplemente pues dormitar. Y mientras que estamos haciendo esto, estamos despertándonos poco a poco y estamos aprovechando este masaje para movilizar lo que es todos nuestros músculos, todo esto de aquí, todo esto de aquí. Los músculos de los párpados, y cuando nos despertemos, y ya, digamos, voy a abrir ya los ojos. ¿eh? no hemos dado nuestro tiempo para terminarnos de despertar. No hemos perdido tiempo porque, si os dais cuenta, lo hemos aprovechado. Fijarse qué cosas más prácticas. Hemos aprovechado tiempo en empezar a cuidarnos. Podemos, si estamos acompañados en la cama, podemos estar charlando, si queremos, pero siempre pendientes de lo que estamos haciendo, de darnos nuestro masaje. También en la zona de... Ve las patas de gallo, nos las vamos subiendo hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Estamos todavía con los ojos cerrados. Y cada vez, como ya nuestro cuerpo estamos moviendo las manos, pues nos iremos despertando ¿eh? y cuando os deis cuenta. Ya os habéis dado el masaje. Y observad el día que os dais el masaje y el día que no os lo dais. Como cuando se levantáis, si ya os habéis dado el masaje y os habéis dado un poquito de. en el contorno de los ojos. Para quitarnos, pues a lo mejor esas bolsas que nos salen o las ojeras, pues le damos este movimiento con los dedos que aprovechamos ¿eh? con una mano y con la otra porque no tendréis por qué tener cámara. Yo lo estoy haciendo porque estoy grabando, pero podía estar haciéndolo con las dos manos. Y terminaríamos con todas las zonas de los ojos, ¿eh? dándonos unos golpecitos, ahí fortaleciéndolo todo lo, el contorno de los ojos y siempre con mucho cuidado de no arrastrar la piel solamente masajearla con mucho tacto y terminamos pues abriendo los ojos y nos miramos al espejo y vemos la diferencia. ¿Que estáis despiertos y lo queréis hacer una vez que estáis ya despiertos? Pues os miráis antes de daros el masaje y después de haberos dado vuestro masaje en los ojos si tenéis ojeras. ¿eh? Con el dedo este os dais golpecito para que los líquidos salgan. Siempre de dentro a afuera, de dentro a afuera. Lo mismo en un ojo que en el otro. Y nuestros ojos cambiarán. Está ahí un ratito, el que ustedes podáis dedicarle, que más vale todos los días un ratito que no dejarlo y que los ojos estén hinchados, el párpado cada día más caído, e intentemos reforzarlo por todos los medios. Yo creo que os va a gustar el vídeo porque este masaje es un masaje muy sencillo de dar y muy práctico. Así que la que quiera terminar el masaje de todos los que he ido enseñando, pues puede seguir. Pero también si queremos trabajando por fase porque necesitamos descongestionar los ojos que los ojos vayan fortaleciéndose pues le dedicamos un poquito más de tiempo a la zona que veamos que necesitamos más así que con este masajito que os he enseñado hoy tan sencillo manos por arriba, este es el truco: mano por arriba, mano por arriba y moviendo los deditos, moviendo los deditos para darnos nuestro masaje. Y luego, cuando terminemos, nos pasamos la mano así, suavemente, suavemente, y nos vamos al cuarto de baño a limpiarnos el cuti a refrescarnoslo a ponernos nuestros tónicos nuestras cremas y a seguir el día siempre para adelante y si os gusta el vídeo le dais a la manita y compartirlo para que cada día en el canal se aprovechen más las mujeres y los hombres de los beneficios que nos aporta todo lo que en el canal enseñamos. Porque enseñamos salud, ¿eh? Salud. Porque a la vez podemos estar también dedicándonos un ratito al masaje de los ojos, ¿eh? Otro día hablaremos de otra zona del cuerpo para ir aprendiendo a masajearnos en todas partes. Nos vemos en el próximo tutorial y ya sabéis, la manita y decidme si soy preciosa. ¿Ustedes os gusta hacer estos masajes? Si os lo habéis hecho alguna vez, si habéis aprendido alguna vez algún masaje, si es cosa nueva para ustedes, decirme ahí para yo saber qué vídeos tengo que ir haciendo. Bueno chicas, nos vemos. Besos, si os quiere, gratis. Hasta luego. Adiós, adiós. Besitos.